20 y 28 minutos de la tarde, comenzamos ronda deportiva. Vamos a hablar, como siempre, de fútbol, vamos a hablar de balonmano, atletismo, voleibol, en fin, de muchísimas cosas más. Vamos a hacer un repaso a todo lo que fue la jornada deportiva este fin de semana en nuestra región, en Cantabria. Y comenzamos, qué mejor que corriendo, porque con nosotros tenemos a un equipo de atletismo que representa prácticamente lo que son valles pasiegos, lo que es Celaya, lo que es Villacarriedo. Bueno, pero antes de que yo empiece a hablar, vamos a presentarles. Lo primero, saludaros, buenas tardes o buenas noches. Hola. Tenemos con nosotros a Eduardo Saiz Pardo, a Nuria Saiz y a Víctor Revuelta. Hola. Muchísimas gracias por venir aquí y, bueno, sentaros con nosotros a charlar un rato de esta iniciativa. Bueno, no sé por qué empezar, por ti mismo, por ejemplo, porque tienes, veo que tienes muchas ganas de hablar y entonces te voy a comenzar contigo. ¿Cómo surge esta idea de organizar un equipo de atletismo? Bueno, pues la idea surge... Nosotros llevamos ya tiempo practicando este deporte y casi siempre vamos a las carreras juntos, solemos entrenar juntos, de tres amigos, que es Víctor, Antonio, que no está aquí, y yo. Y un día, de buenas a primeras, pues así rodando juntos, pues cago en 10. ¿Cómo no? Se nos encendió la bombilla. ¿Cómo no formamos un equipo nosotros, que somos de ahí arriba, y hacemos un equipo entre tres con una idea nuestra, una idea nueva y que represente un poco donde somos realmente, de la zona pasiega, de nuestros orígenes? Se nos iluminó y se quedó así la idea, se quedó flotando. Pero al cabo del tiempo volvimos a coincidir entrenando y Víctor nos dijo: oye, ¿qué habéis pensado eso de lo de formar el equipo? Y nos quedamos así mirándonos, Antonito y yo, y dije: cago en Dios, pues va a ir en serio, que tan en serio que nos metimos. Y bueno, pues la idea era formar un equipo de atletismo, que es lo que más nos gusta, y que representara los valles en los que vivimos, juntarlo y seguir con los amigos que teníamos. ¿Porque tú de dónde eres? Yo soy de Santibáñez de Villacarriedo. De Santibáñez. ¿Y normalmente los fines de semana os encontráis o vais entrenando? Normalmente entrenamos, cada uno suele entrenar a su hora, pero sí que Antonio, Víctor y yo solíamos entrenar casi siempre juntos, a la misma hora, y luego en las carreras coincidíamos con el grupo de atletas que nos llevamos mejor y solíamos estar en las carreras y eso. Nuria, ¿y tú en este lío? Bueno, pues yo les conozco hace unos cuantos años ya. Y te liaron, vamos, que te liaron. Coincidíamos en las carreras, pero bueno, éramos compañeros de equipo. Y yo me relajé un poco la temporada pasada por, bueno, distintos temas personales que me hicieron abandonar un poco el atletismo. Y esta temporada no tenía ningún pensamiento de competir, pero me liaron. Oye, ¿es verdad eso que dicen que cuando te metes en el mundo del atletismo, a correr, ¿no? ¿Ahora cómo se llama? Antes se llamaba Running. Dentro de 10 años se llamará de otra manera. Pero bueno, te metes y el día que no puedes salir a correr parece que te falta algo, ¿no? Es que hay que estar constantemente... Engancha. Lo peor es cuando no puedes, lo peor es el sentimiento de que he perdido un día de entrenar. Sí, pero sí. Bueno... te organizas un poco la semana dependiendo de... Bueno, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Es decir, no, he perdido un día, Dios mío, bueno. Se me ha el mundo encima. No es bueno. Y a veces es mejor dejar el reloj un poco de lado porque el estrés de algunos días te hace tener carreras y entrenamientos malos. Entonces, bueno, hay que organizarse mentalmente sobre todo. Un día que entrenamiento, por ejemplo, ¿qué kilómetros haces? ¿Por dónde tú sueles correr? Bueno, pues yo... Puedo ir por las marismas de Astillero, las blancas y las negras. Alguna vez subimos a entrenar con ellos a la Sierra del Caballar. Intentamos quedar los fines de semana, pues para tener un poco, ¿no?, la motivación de grupo, de equipo. Y bueno, hay distintas zonas. Liencres también, para preparar la temporada de cross, que es un terreno muy adecuado por las cuestas, la dureza. Y luego, para hacer cambios y series, pues ya más adelante iremos a las pistas de la Albericia. Entonces, Víctor Revuelta es uno de los principales culpables de esta historia. Bueno, sí, de los tres, un tercio de culpabilidad. ¿Ya estáis compitiendo? Sí, ha empezado la temporada precisamente ayer en Ajo, donde ya fue una representación del club.
Y a partir de ahora, pues todos los domingos prácticamente hay una carrera. Porque me decís una representación del club. ¿Cuántos sois? En la... Somos 25 ya. 25, 25 ya. En la primera temporada. Sí. De distintos ayuntamientos. Sí, 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 la verdad es que... Zona de Valles Pasiegos de distintos ayuntamientos. Sí, el club no está cerrado solamente a atletas de los Valles Pasiegos. Sí, pues pueden entrar yo mismo. Se han ido que voy yo. Se han ido sumando atletas, pues, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de Maleaño, Santander, Astillero, Solares... Uh-huh. Aunque la mayoría son de la zona de los Valles Pasiegos, pero bueno, somos un grupo heterogéneo, digamos. ¿Los vecinos qué tal se lo han tomado? Pues en principio muy, muy bien. Yo creo que era un club que no había esa... idiosincrasia de pertenecer a los Valles Pasiegos, aunque en la zona hay un club de Celaya en concreto y otro de Santa María de Cayón, pero un club global no le había. Y yo creo que les gusta la idea porque... Por empezar, fíjate si es bueno que estamos hablando ahora de lo primero de Valles Pasiegos. Ya tenemos un motivo para estar promocionando aquella preciosa comarca de Cantabria. En el tema de administraciones públicas, ¿alguna ayuda, alguna subvención vais a solicitar? Bueno, acabamos de empezar. Por ahora el tema económico son patrocinios de comercios o de empresas. Uh-huh. Ya veo que se han portado bastante bien. Hay mucha colaboración. Así se llama el equipo también, Sobaos Luca, que es la empresa principal del club y que está en Alceda, de Toranzo. Y bueno, aunque también tiene una tienda en Santander, en la calle Sobaos. Jesús de Monasterio y Quesadas también. Sí, hay que decirlo. Ya lo creo, riquísimas. Y esperemos que las administraciones públicas, pues bueno, de ahora en adelante, que llegará el tema de los presupuestos y se porten con nosotros, porque bueno, consideramos que damos una publicidad importante a los valles. Sí, sobre todo además, hasta iniciar una actividad como la que estáis realizando vosotros, siempre es importante, el apoyo al deporte es fundamental. ¿Los hay más jóvenes? ¿Pensáis el día de mañana que categorías desde más abajo? ¿Es un proyecto? Sí, esto acaba de empezar y ahora ha sido más que nada los atletas igual que conocíamos un poco más, más amigos, más cercanos, pero sí que en el futuro estaría bien también igual centrarse en los más pequeños y enseñar un poco lo que es esto. ¿Sueles salir a correr todos los días? Yo sí. ¿Todos los días? Menos un día a la semana. Así que te veo que eres puro, bueno, estáis pura fibra todos. Descanso, ¿no? Un ¿qué día envidia a la semana, me dais? Sí. Pura fibra. Sí, pruebas. Me dijiste que el otro día estuvisteis en... Ayer en Ajo. En Ajo. En Ajo fue la primera carrera de la temporada. Y bueno, la experiencia, bueno, bien, ¿no? Bien, sí. Todos los años, suele ser todos los años la primera carrera. Uh-huh. Y bueno, a todo el mundo le gusta empezar allí para estrenar la temporada. ¿Carreras en toda Cantabria? Sí, sí. Todos los fines de semana prácticamente hay una carrera o dos en Cantabria. Sí, o sea, sí. No hay problemas. Y luego también nosotros nos desplazamos a otras comunidades, sobre todo en invierno, que es la temporada de cross. Asturias o el País Vasco o Castilla y León, también para participar en las pruebas. Oye, vaya frío, ¿no? Sí. Sobre todo cuando vayáis por ahí a Castilla, algún sitio de estos. La semana una buena que helada. Viene. ¿La semana que viene la vais? La semana que viene, Atapuerca. Cross, el mejor cross del mundo. Cross internacional de allí. Atapuerca, sí. ¿Y estáis inscritos ya y vais ahí? Sí, vamos a ir 8 atletas. Mm. ¿Sí? Es muy importante la preparación, me imagino, ¿no? Es fundamental. Cada parte de la temporada toca un tipo de terreno y bueno, nosotros estamos centrados de momento en el cross, entonces no es lo mismo entrenar para cross que entrenar para una carrera de asfalto o para una carrera de pista. Depende también de la distancia. Ahora mismo el cross es barro, es dureza, sobre todo en Cantabria con las lluvias se pone emocionante. Hablemos de kilómetros. ¿Una carrera más o menos? ¿Qué kilómetros puede llevar? Una carrera en plena temporada de cross suele andar sobre los 8 o 9 kilómetros. Ya. Y también es muy importante tener la cabeza amueblada, ¿no? Saber más o menos... regularse y conocer el terreno. Ya. Por las subidas y bajadas o si es ya no corres de otra manera. ¿Tenéis algún plan para hacerlo en Valles Pasiegos? ¿Alguna prueba? Nos gustaría el día de mañana hacer alguna carrera. Allí lo que más se llevaría pues sería un cross, por el estilo de las montañas, cuestas, subidas, bajadas, etcétera, sería lo ideal. Pero bueno, vamos ahí tenéis una especie de mancomunidad, ¿no? De varios ayuntamientos. Eso es. Dentro sí. De la, que eso, pues oye, pues nada, venga, si nos están viendo. Sí. El que quiera ayudar. Que no lo duden, venga. Cualquier empresa de la zona o los ayuntamientos, aunque sea una pequeña ayuda, a nosotros nos vale de mucho porque. Cuesta arrancar.
cuesta arrancar, dinero. Somos 25 desde el principio. Y los gastos se los estáis pagando entre vosotros. Eso es. Prácticamente. Y dar las gracias a los atletas que han venido, que nos están ayudando para ser el primer año, que todo cuesta dinero, nos están ayudando ellos también, se portan económicamente y no hay que pagarles todo, como puede ser igual algún club con más dinero aquí en Cantabria. Para los que nos estén viendo, imagínate que alguien diga, pues yo quiero participar con esa gente, yo quiero pertenecer a esa asociación deportiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Ponerse en contacto con vosotros? Eso es. Y para adelante. Que sea buena persona. Que tenga ganas de disfrutar. Que tenga ganas de disfrutar y bueno. Que pruebe. Que pruebe. El valor del atletismo en general, que es entrenamiento diario prácticamente, sufrimiento porque es un deporte duro, muy sacrificado, que en cuanto te relajas un poco lo notas porque, ¿no?, te baja el rendimiento muchísimo, sí, en muy poco tiempo. No es como otros deportes que igual hay otros temas que no son tanto el físico, pero aquí es todo físico, uh-huh, y mental también, pero sobre todo físico. Yeah. Y entonces lo que se pide es dar el máximo de cada uno. Unos son mejores, otros son peores o menos buenos, pero lo importante es que cada uno dé el máximo, y con que cada uno dé el máximo, perfecto. Desde hace unos años para acá pues han puesto de moda esas pruebas, cabezón está lo del soplao y bueno, y otras pruebas en San Vicente de la Barquera, etcétera, etcétera, pero en el resto del mundo pues hay pruebas durísimas. ¿Cómo se puede llegar a eso, aguantar una prueba de esas características? Eso hay que estar muy preparado psicológicamente, luego tener detrás alguien que te marque unas pautas, que te sepa llevar y... Sí, porque a veces uno mismo no se ve sus propios defectos, quiere seguir hacia adelante, no estás preparado y necesitas a alguien que te diga... Y alguien que te frene también, sí, sí, que te diga, vamos bien, hay que ir despacio, porque esas carreras, o estás muy preparado, yo creo que no son carreras para todo el mundo, para un atleta de aquí. Alimentación, ¿comes de todo? Sí, como de todo. Además me gusta mucho comer, pero intento controlarme el tema de los hidratos y... ¿Y tema de los hidratos, por ejemplo? ¿Qué es lo que tienes más cuidado? Bueno, por la noche hay que tener cuidado con... No comerse un plato de pasta. No, porque no lo vas a consumir. Hombre, si hay carrera al día siguiente, cambia la cosa, ¿no? Ya te centras en... Pues, dime, ¿qué cenas normalmente? Habitualmente, pues depende de lo que me pille. Tampoco me cuido en exceso, sí, porque no, bueno, yo me lo tomo como... Vamos, que no te va la vida en una afición, sí, pero sí, bueno, sí que es verdad que antes de las carreras ceno pasta. Luego el resto de los días intento combinar alimentación. ¿Mucha fruta? Tipos de alimentos a tope y verdura. Y luego la proteína también. Pero bueno, unos garbanzos, unas alubias... Eso no puede faltar, y en invierno menos. Eso es. Que hay que dar calor al cuerpo. Mira que yo había oído lo de la pasta, ¿no? Los hidratos, es decir que... Tampoco es bueno abusar. No. Se almacena demasiado energía y hay que quemarlo. Claro, tampoco es bueno abusar. Tiene que ir un poco un equilibrio. Cuando se va a consumir... Sí, sí. Energéticamente es cuando hay que tirar de ello. Oye, lo importante que hablábamos de antes, que se va incorporando más gente, pero sobre todo los niños, ¿no? Que... Y chicas, reivindican. Niños y niñas, vamos, por supuesto, ¿no? Niños y niñas. Sí. Eso es primordial. Eso es quizás alguna visita que tengáis que hacer a los colegios, ir animando. Así empezaron en Cabezón, ¿no? Y ahora tienen un club deportivo atletismo de Cabezón de la Sal, el Villa de Cabezón, que es una maravilla, es espectacular. Sí. La tiene buen respaldo, muy, seguramente. Sí, buen económico. Respaldo, muchos padres colaborando, mucha afición, pero todo ha sido a base de muchos años, claro, evidentemente. Claro. Bueno, hoy en día, tal y como está la sociedad, la verdad es que para los más pequeños, uh-huh, pues es complicado que entren en este mundo, porque pues hay muchos, se pueden despistar fácilmente, los ordenadores... las tablets, los móviles, claro, en fin. No ayuda mucho. No ayuda mucho porque el atletismo es un deporte de aire libre, en invierno te mojas, hace frío, la nieve, en verano hace calor y tienen esa otra parte que es más cómoda, más, cada vez los gimnasios están mejor, más preparados y bueno, pues no es fácil que se dediquen o que cojan esta afición. Pero bueno. Es importante también los medios de comunicación, no solo todo va a ser fútbol, no solo todo va a ser baloncesto, tenis o cuatro cosas más, sino que se respalde y que se promocione un poco lo que es el atletismo. Lo bueno, lo bonito que puede salir salir uno a correr un día, ¿no? Lo que puede sentir. Que lo inculquen los padres también. Sí. Los padres les gusta el atletismo, es más fácil que los hijos practiquen atletismo que si al padre le gusta el fútbol, por ejemplo.
Claro, también es importante de que los colegios no salga uno por primera vez y se meta una paliza y diga, no vuelvo más. Ir poco a poco. Eso es. El calzado veo que también es importante. Es fundamental. Eso es. Es lo más importante casi de puedes llevar cualquier prenda, pero el calzado tiene que ser cómodo. Aquí Jesús Ramón nos manda recuerdos, Cesarín García, Mari Pérez, aquí unos cuanta gente nos saluda y os saluda también a vosotros. Bueno, pues nada, yo os voy a dar una pexi más, os habéis portado muy bien. Muchas gracias. Que os refresquéis, que es un refresco de cola gracias. Fantástico, muchas con gracias. Cero azúcar. Pues sí, se agradece. De los de refrescos de cola, azúcar. Para mí personalmente el mejor, muchos deportistas vienen aquí y me dicen lo mismo, que es muy refrescante y además que sienta muy bien. Oye, estáis en vuestra casa, lo que queráis, y otro día que vengáis me llamáis, tal, venís, contáis cosas. Encantado. Y en vez de 25, que ya seáis 45. Bien. Sí. Y sobre todo tengo mucha ilusión de que se vayan incorporando los niños y niñas, se vayan incorporando. Pues sí. Todo lo que sea crecer es buena señal. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias. Usted. Gracias. Bien, nos vamos a la publicidad y venimos pues con otro tema.